4 de cada 5 desempleados en México son jóvenes que no han tenido la oportunidad. Con la pandemia hay muchos empleos que se perdieron, que hay que recuperar, pero hay muchos que se tienen que generar. No podemos hacer un lado la capacitación y la formación. Hay mucha rotación de empleo. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Fíjense que se ha creado una iniciativa para hacer una ley que dé derechos de primer empleo destinada a que los gobiernos garanticen, sin distinción de edad o estatus académico, a una primera oportunidad para trabajar. Y dentro de las propuestas, Cecilia Patrón la había estado muy activa en ello y diputada por el PAN. Te saludo, Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Un gusto saludarte en este día patrio. ¿Ya? ¿Vas a desfilar? Bueno, ¿vas a desfilar? ¿Me puedes escuchar? Sí, bueno, yo te escucho perfecto. Ah, yo también, ahora sí, perfectamente bien. Pues un gusto saludarte, Pedro, ¿cómo estás? Gracias, Cecilia. ¿El gobierno debe de dar garantías para que haya un trabajo primero para las personas o tendríamos que ser los ciudadanos en el sector privado? Pues mira, nosotros opinamos que esto tiene que ser un tema de con la ayuda y el apoyo y los incentivos del gobierno, apoyar la iniciativa, pero tiene que ser la responsabilidad del gobierno dar estas facilidades a las jóvenes y a los jóvenes de México. Pedro, creo que es bien importante los datos que hoy tenemos. Debido a la pandemia, se habla que 4 de cada 5 desempleados en México son jóvenes que no han tenido la oportunidad. Y hoy el actual gobierno, como política pública que podemos ver para los jóvenes o la única política pública visible, es Construyendo el Futuro, donde ellos mismos en sus datos hablan que solo el 25% de los jóvenes que participan en este programa obtienen un empleo, ¿no? Entonces, sí. Por eso es para nosotros tan importante. Quiero decirte que en la legislatura pasada se desapareció, yo vengo en reelección, se desapareció el Instituto de los Emprendedores. O sea, hemos visto muy poca política pública para las y los jóvenes, y eso es importantísimo. Por eso, en Acción Nacional y una servidora, pues planteamos esta ley, que es la ley del primer empleo. Y esta ley del primer empleo, estamos hablando de, fíjate, con la pandemia hay muchos empleos que se perdieron, que hay que recuperar, pero hay muchos que se tienen que generar porque hay una nueva población que se incorpora a lo que se llama la población económicamente activa. Ahí es en donde estás promoviendo que haya para ellos una oportunidad. Pero ¿cómo distinguirlo? Y sobre todo, ¿de dónde? O sea, ¿qué vamos a hacer con esta ley? ¿A quién vamos a darle la oportunidad de que trabaje en algo? ¿Y ese trabajo en dónde va a ser? ¿Bajo qué presupuesto se va a ejercer? ¿Cómo es que lo están planteando como iniciativa? Ah, perfecto. Mira, te platico un poquito de esta ley. Tiene varios puntos, ¿no? Uno es apoyar a aquellos patrones que contraten a jóvenes, a los que se refiere el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿no? Sí. También busca estimular y promover la incorporación de los jóvenes a un empleo del sector formal adecuado a sus perfiles. Y por tercero, busca impulsar la capacitación y formación de los jóvenes. Ahí tenemos un gran capacitación y que se busquen las habilidades para su perfil del empleo. Y desde luego que en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, promover e impulsar la creación e implementación de estímulos fiscales para aquellas empresas que contraten a estas personas que buscan su primer empleo. Tienes que tener una condición: nunca haber estado dada de alta en otro empleo, ¿no? Que sea verdaderamente, sí, esos jóvenes que nunca han tenido oportunidad de empleo. Esto a través de esos estímulos fiscales para las empresas, que se puedan sentir atraídas de contratar a estos jóvenes, pero desde luego que no podemos hacer un lado la capacitación y la formación, que ahí la Secretaría de Economía pues debe implementar y desarrollar estos programas para ir buscando que los jóvenes también encuentren cuáles son sus perfiles, cuáles son sus habilidades para la vida y que puedan ponerlo al servicio del país, ¿no? Claro, es de los grandes retos, porque te digo que todo lo que tiene que ver con jóvenes se convirtió en una sola política pública, que es Construyendo el Futuro. Y creemos nosotros que es importantísimo darle oportunidades a las y los jóvenes, que quiero decirte que en todos los datos de la pandemia podemos ver que han sido los más castigados a la hora de la pérdida del empleo o a la hora de conseguir el primer empleo también, ¿no? Entonces es importantísimo darle oportunidades a los jóvenes de este país.
No, bueno, imagínate, ahí está nuestro presente y nuestro futuro, y me gusta la iniciativa. Yo creo que tiene, bueno, no solamente posibilidades, la necesidad que tenemos para que los jóvenes tengan una chamba. Ahora hay un concepto muy interesante entre los millennials, hay mucha rotación de empleo, y espero que haya, en principio, para los que empiezan a trabajar, una vocación real por hacer un futuro a través del trabajo, no a través de la dádiva, porque este claro, joven es construyendo importante el, la capacitación, Pedro. Es fundamental. Y pues la formación de los jóvenes, que ellos mismos se encuentren en dónde están sus talentos, sus habilidades, y sepan a dónde conducirse, ¿no? Claro. Es por eso es importantísimo y está contemplado en esta ley, de este Programa Nacional del Primer Empleo, ¿no? Esa capacitación y formación es indispensable. Pues estaré muy al pendiente de esto, Cecilia Patrón Laviada. Yo pienso que de aquí en adelante tendremos que pensar en todos los sectores de la población, en todos. No podemos dejar nada en hueco porque ante el parón que nos dio la pandemia a todo el mundo, en esta nueva rehabilitación de la actividad, pues contar con la presencia de esa juventud que tiene ganas, que quiere hacer las cosas bien, que quiere identificar de dónde va a vivir, cómo le va a hacer para vivir y para sobrevivir en esta economía, tenemos que darle una oportunidad. Y yo te pido que estemos en comunicación conforme esta iniciativa avance. Y te mando un abrazo. Desde y te luego, agradezco. Pedro. No, te agradezco mucho el espacio y vamos a estar impulsando todo lo que tiene que ver con la reactivación económica para que las y los mexicanos puedan tener dinero en el bolsillo. Ese es un compromiso de los diputados del PAN. Eso, y un dinero en el bolsillo y una ilusión en el corazón, querida amiga. Ay, es lo más importante. Coincido contigo. Te mando un fuerte y cariñoso abrazo y pues felices fiestas patrias. Igualmente también, Cecilia. Un abrazo para ti. Un abrazote. Bye. Gracias, Cecilia Laviada. Central FM. Equilibrio.